Hola, bienvenido a Fact Japan. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre las pirámides. En Japón. Las pirámides en Japón. De seguro, cuando escuchas la palabra pirámide, lo primero que piensas es en Egipto, o si eres mexicano, en las imágenes que pusimos en la introducción. Y ya saliéndose de un poquito de lo común, tal vez piensas en Tailandia o en la antigua Mesopotamia. La pirámide es la estructura arquitectónica más básica de todas, y fue utilizada por todo el mundo para hacer templos y mausoleos. Por eso no te sorprendas ahora que te cuente que también la vas a encontrar en Japón. En idioma nipón se les conoce como kofun, y se escribe con el kanji de antiguo y de tumba, ya que esta era la función de estas estructuras allá en esos tiempos. ¡Ojo aquí! Este nombre solamente cabe para las que fueron utilizadas como tumba. Podría aplicarse tal vez para las de Egipto y algunas en Irlanda, pero el resto serían pirámide. Se cree que fueron inspiradas por los mausoleos piramidales de la antigua China, donde destaca el mausoleo del emperador Qixi-Huan, el cual fue el primer emperador de la China unificada y buscaba ser inmortal consumiendo pastillas de mercurio. Al principio de la civilización japonesa, no había diferencia entre el entierro de una persona noble y una común, hasta que en el siglo 2 o 3 de nuestra era aparecieron los Fukishi, tumultos de tierra que indicaban en dónde estaba enterrado alguien importante. El más grande de estos se encuentra en la ciudad de Tatetsuki, en la prefectura de Okayama. Sería en el año 250 de nuestra era que aparecerían por primera vez los kofun. Y estos, a diferencia de las pirámides que nos tienen acostumbrados a una base cuadrada, vendrían en muchas formas. Las hicieron circulares, rectangulares, un cuadrado con una extensión triangular y, la más icónica, la forma de ojo de llave. Se cree que se eligió esta forma porque representa la entrada al mundo de los kami, las divinidades del shintoísmo, y es por esto que las tumbas de los emperadores tienen esta forma. Dentro de la religión shintoísta, el emperador es un dios en la tierra, entonces al morir, lo que realmente hace es regresar al mundo de los kami. La mayor concentración de este tipo de tumbas se encuentra en la ciudad de Sakai, en la prefectura de Osaka, muy cerca de la ciudad de Nara, la cual era capital de Japón en ese entonces. En lo que ahora es una zona residencial con parques públicos, podemos encontrar tumbas de generales, funcionarios de gobierno y cuatro emperadores, de las cuales destaca la del emperador Nintoku. Esta tumba es una pirámide en forma de ojo de llave que tiene 33 metros de altura, 486 de largo, 305 de ancho, está rodeada por dos ríos artificiales y en total tiene 46 mil metros cuadrados de área. Después de esta megaconstrucción ya nos hicieron muchas más, y a partir del año 538 de nuestra era ya nadie más fue enterrado en un kofun. Pero su peso social fue tan importante que los años entre la primera y la última de estas edificaciones se le conoce por los historiadores como la era kofun. Después de esto ya no se puede decir mucho de ellas, ya que según el shintoísmo son lugares sagrados y nadie ha pisado esas tierras en milenios, por lo que poco a poco se fueron llenando de tierra, posteriormente de vegetación y ahora parecieran montañas. En el año 2019, los kofun de la ya mencionada área de Sakai fueron nombrados Patrimonio Tangible de la Humanidad por la UNESCO, y desde entonces el gobierno local busca fomentarlos como un atractivo turístico. Pero tengo que decir que es bastante difícil porque solo se pueden ver de lejos. Algunas de las tumbas menores sí pueden ser escaladas para conocer su estructura externa, pero la gran mayoría siguen siendo intocables. En mi viaje a Japón del año antepasado, tuve la suerte que al momento de que visité la tumba del emperador Nintoku, vi como un par de señoras se detenían a hacerle una oración, ya que hasta el día de hoy sigue siendo considerado como un kami. Como puedes ver, los kofun fueron una parte muy importante de los primeros siglos de la monarquía japonesa, ya que eran símbolos de poder y estatus. Igualmente, nos hablan de las creencias religiosas anteriores a la llegada al budismo a Japón, y cómo se buscaba una conexión física con los espíritus. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios.
¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba y suscríbete para más contenido sobre Asia. No olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! Les quiero presumir. Voy a bajar esto, por favor. Por favor, no digan cómo vivo. Van a ver el desastre que tengo atrás. Pero, ajá, no se ve. Quiero presumirles mi playera que compré en Sakai. Tiene la silueta de un kofun, tanto adelante como atrás. Y pues la encontré en una tienda de recuerditos antes de tomar mi tren de regreso a Osaka. Y ahí mismo compré un corta uñas. Tal cual, se van a preguntar, ¿por qué Pablo compró un corta uñas en una tienda de recuerdos? Pues es porque tenía las uñas muy largas y pues ya que estaba ahí, dije, pues mejor compro un corta uñas bonito, que cuesta como 500 yenes, o sea, unos 100 pesos, a comprar uno genérico en una tienda de 100 yenes, o sea, 20 pesos. Y pues está bonito, tiene dos kofun, una banderita, un cuchillo de cocinero, cosas muy emblemáticas de Sakai, así que pues ya para siempre voy a tener un corta uñas japonés.